Queridos hermanos en Cristo, les saluda Claudia Ingram. Estamos otra vez a la gracia de Dios en un nuevo programa en el cual vamos a hablar sobre el perdón. Vamos a escuchar la palabra de Dios que es sobre el perdón. Este, escuchemos la palabra aquí con nuestro hermano en Cristo, Héctor, que nos va a estar explicando qué dice el Señor hoy. Lectura del libro del Eclesiástico Osiráside. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se, se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿Le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón a sus, pe a sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasará por harto las ofensas. Salmo Responsorial 103. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en la clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Él, él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades y rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acus acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles como dista el oriente del ocaso y así aleja de nosotros nuestros delitos el señor es compasivo y misericordioso lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos ninguno de nosotros ninguno de, no, de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo si vivimos para el señor si, si vivimos para el Señor, vivimos y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor de vivos y muertos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo... Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces, Jesús le contestó, no solo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero, el primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo, que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos. El servidor, arro, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor. Lo soltó, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo arrojó por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba... Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se, se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné todo, toda aquella deuda, porque me, porque me lo suplicaste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesucristo. Queridos hermanos en Cristo, la palabra de hoy es muy clara. Dios quiere que nosotros perdonemos a, a las personas que nos han ofendido. Y vean, no es de que vamos a perdonarlo solamente una vez, sino que tenemos que perdonar varias veces, tenemos que estar perdonando, no solamente una vez. Dios quiere que nosotros seamos realmente cariñosos, amorosos, Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él y para hacer la voluntad de Él tenemos que hacer todas las cosas a su tiempo, tenemos que hacer todas las cosas a su hora y Dios quiere que nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden. Por ejemplo, la escritura de hoy estaba tan preciosa. La primera parte en donde dice el Señor que, que nosotros debemos perdonar a los que nos están ofendiendo. Y vean lo que dice, que el rencor y la ira son detestables y ambas poseen el pecado. El vengativo sufrirá la venganza del Señor que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Vean, Dios quiere que nosotros... Perdonemos a todo aquel que nos está haciendo daño. Dios quiere que nosotros perdonemos a todo aquel que nos está este, calumniando o las que no nos dejan trabajar. Por ejemplo, este, una vez estaba yo en un campamento de Biblia y Dios me manda para que trabaje con ellos por, por dos semanas. Pues yo llegué, me preparé, hice todo lo que teníamos que, que haber preparado para hacerlo. Pero en esto me ponen a alguien de compañera que esta compañera no me dejaba trabajar. Me callaba, me quitaba del lugar donde yo tenía que estar. Y yo no le peleaba, yo no le peleaba, pero sí me iba llenando de enojo. Y le iba, todos los días le decía a Dios que la perdonaba por lo que me había hecho ese día. Y seguía rezando y seguía rezando. Y le decía, Señor, perdona a la que no sabe lo que hace, Señor, ayúdala, Señor. Y me la pasé las dos semanas rezando por ella, pidiéndole a Dios perdón, porque la forma en que se comportaba conmigo es la forma en que ella se comporta con la demás gente. Y va a pedirle a Dios perdón por ella, porque. Este, lo que estaba haciéndome. Luego, un día, el, uh, el carro se le descompuso y no llegó. Entonces, ahí sí ya pude yo trabajar lo que Dios me había pedido que trabajara, que en esa época era este, consagrar a los niños al corazón de San José, para que San José este, les diera una muerte feliz. Y logré hacer todo lo que Dios me había pedido que hiciera. Y luego le digo a Dios, cuando ya me voy a rezar, le pido a Dios, le digo, Señor. Yo no quiero que, que ella tenga que salirse del, del, del programa para, para poder trabajar para tu reino, Señor, porque ella es muy buena. Ella tiene muy buenas cosas, pero no me gustaría que se saliera, Señor, ayúdala. Bueno, regresó al próximo día y siguió con sus mismas cosas, tratándome incorrectamente. Y yo reza que reza, reza que reza, reza que reza, va de rezar y rezar por ella. Y. Y luego yo les digo, ok, yo, yo tengo que perdonar, pero ya iba perdonando un día, dos días, tres días. Y luego yo le digo a las señoras que necesito, vamos a hacer este las estaciones de la cruz, que si podemos poner a los, a los niños para que la aprendan a hacer. Y me dijeron que sí, pero me dijeron que lo pusiera a las 7 de la mañana. Y el campamento de Biblia no empezaba a las 7 de la mañana. Entonces yo sabía que no iban a llegar niños a esa hora tan temprano, pero ni modo. Lo acepté, yo digo, Señor, la hora que me pongan ahí le voy. Y fui y empecé a hacerlo. Y solamente una señora vino, una mamá vino a ayudarme y no vinieron los demás niños. Y yo estaba guardando ese rencor contra esa persona porque no me dejó trabajar lo que Dios quería que trabajara. Pues llegó el último día del campamento y, y yo le digo a ella que, que no me gusta lo que está haciendo. Y ella empieza a echarle la culpa a otra persona, porque parte de nosotros mismos es echarle la culpa a otra persona. Y ella empieza a echarle la culpa a otra persona. Pues yo le dije: Fue usted, todas las, las dos semanas no me dejó hacer lo que tenía que hacer. Pero, pero usted me olvidó decirle que la perdona, en el nombre de Jesucristo la perdona. Pero sí me dio mucha tristeza y me puse a llorar. Luego terminó el campamento, la perdoné, le dije a Dios que la perdonara. Y cuando fui a misa al siguiente día, yo todavía estaba triste, porque había muchas cosas que Dios quería que yo hiciera y realizara con los niños, pero no lo pude hacer. Entonces, Dios me pide, Dios me dice que, que escuche qué es lo que está diciendo el Padre. Y el Padre dio una explicación bien bonita, que era sobre el perdón. Yo lo que estaba en, esa, en esas dos semanas era practicando a perdonar y perdonar no solo una vez, sino que varias veces al día. Y perdonar por dos semanas. Entonces yo le digo a Dios qué es lo que Él quiere que yo haga, y, y recé por esa persona bastante. Cuando esa persona se fue a confesar, Dios me hizo saber de qué ella se fue a confesar. So, Gracias a Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Pero luego, cuando estoy en misa, el Padre empieza a hablar, y cuando Él está hablando, él, él empieza a dar una historia. Y en la historia dice de que Dios manda a una persona a que vaya y que hay una gran piedra y que vaya y que todos los días la lo vaya a empujar. Y dice que la persona iba y la empujaba y la empujaba y la empujaba y no se movía ni un poquito. Y al otro día iba otra vez y la empujaba y la empujaba y no se movía ni un poquito. Y pasó el tiempo y la piedra no se movió. Entonces dice que al pasar el tiempo le, le va a reclamar el, el señor, a, le va a reclamar a decir: ¿Por qué, señor? Es de que esa piedra, yo hice lo que tú me pidiste. Yo fui a empujarla y a empujarla todos los días pero no se movió. Entonces el Señor le explica, pues sabes qué, mírate ahora cómo estás. Y dice que la persona se mira y ahora mira su cuerpo que está más fuerte. Porque dice que de tanto estar empujando y empujando la piedra, estaba ella, estaba esa persona entrenando su cuerpo y haciéndolo más fuerte. Entonces Dios me dice que eso fue lo que pasó conmigo, que todos los días que yo estaba rezando por esa persona y pidiendo perdón por ella y perdonándola, rezándola, pidiéndole perdón, Dios me dice, mírate ahora. Ahora puedes rezar, ahora puedes perdonar más fácil que antes. Y la verdad que perdonar a alguien es difícil. Es simplemente la gracia de Dios y lo que uno quiere. Porque lo que uno quiere es hacer la voluntad de Dios. Pero siempre empiezan el pleito dentro de uno. Que uno quiere que haya venganza, que uno quiere que se las paguen. Pero Dios no quiere eso. Porque la palabra de Dios dice que la venganza es de Él, no de nosotros. Y para Dios es abominable que nosotros querramos tener venganza. Dios quiere que tengamos siempre misericordia y amor. Y Dios quiere que tengamos misericordia no solo con la gente, sino que con nosotros mismos. Él no quiere que nosotros seamos enojones, maltratones. Él quiere que nosotros hagamos todas las cosas correctas y con amor. Porque si no hacemos las cosas con amor, no vale de nada. Este, en la escritura de hoy, hermanos, está muy preciosa lo que le estaba diciendo en Sirach que dice, rencor e ira también son detestables, ambos poseen el pecado. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo. Dios, nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, así como dice en los Romanos 14, 9, 2, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos... Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Cuando nosotros no perdonamos, estamos muertos. Porque en nuestra cabeza está el rencor de qué fue lo que esa persona hizo, nos hizo. Está en nuestra cabeza qué fue lo que esa persona este, estuvo haciéndonos el daño y no lo perdonamos. Pero Dios quiere que perdonamos. Vean, es, es difícil perdonar, pero no imposible. En primer lugar, tenemos que ponernos de acuerdo con qué es lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere que perdonemos, pero no solo una vez y no solo siete veces. Dios quiere que perdonemos setenta veces siete. O sea que bastantes veces. Dios, nosotros, qui él quiere que nosotros perdonemos. Que hagamos todo lo que es posible para su voluntad. Quiero invitar los hermanos en Cristo para que cada día domingo a la una vean este es su programa que se llama Jesucristo, en el cual vamos a conocer a Jesús, porque eso es lo que nos interesa más, aprender y conocer más a Jesucristo. Por ejemplo, yo no conocía a Jesús que está realmente vivo, que realmente está para ayudarnos. Yo estaba viviendo un tiempo muy difícil en mi matrimonio. Y en mi cabeza estaba solo que quería este divorciarme, no quería estar más casada, pero yo no sabía todo lo que ahora sé gracias a Dios por todo lo que he crecido espiritualmente e intelectualmente. Y en esa época yo iba manejando en el carro, iba llorando y desesperada y le decía a Dios, pero yo no sabía que Dios realmente contesta. Le decía, Dios yo hoy voy a dejar mi casa. Señor, ayúdame, porque no podía yo perdonar a mi marido. No sabía cómo perdonarlo. Ahora te pido a ti que perdones, porque Dios quiere que tú perdones. Y yo le decía, Señor, yo hoy me voy a ir de acá. Hoy me voy a ir de la casa. Y en eso empiezo a apachar botones en el carro para oír uh, este, la radio. Y ahí fue donde encontré por primera vez una radio católica. Estaba en inglés. Y en la radio católica solamente habían anuncios de de no te divorcies. Anuncio de un niñito que lloraba y decía, "Mami, papi, no te divorcies." Y era todo para mí. Y yo decía, "Oh my god, ¿qué está pasando aquí?" Pues yo le digo, "Dios, si no quieres que me divorcie, me tienes que detener." Y voy a la casa, yo iba decidida que me iba a ir ese día de la casa. Y cuando llego, este, ¿saben qué? Dios mandó a una vecina y la vecina estaba en la puerta y me mira toda, toda llorando y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, yo hoy me voy a ir de la casa. Entonces mi vecina me dice, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Porque, este si quieres, yo te cargo las maletas para que te salgas de esta casa, pero quiero que leas primero un libro. Y yo le digo, ¿un libro de qué? Y ella me dice, te lo voy a traer, por favor, no te vayas, no te vayas. Y ella se fue a su casa, fue a traer un libro. Y me lo lleva. Y era un libro que era sobre orar por el esposo. Yo nunca había orado por mi esposo, nunca. Yo solamente estaba enojada que él no hacía esto, que no hacía el otro, que yo quería que hiciera las cosas a mi modo. Y saben que al estar leyendo ese libro, cada día Dios me iba enseñando las necesidades de mi esposo, que no las conocía, no las sabía. Porque a veces estamos bloqueados. Cuando no tenemos perdón para la persona con que estamos viviendo, estamos bloqueados. Pero cuando empezamos a rezar por esa persona, Dios empieza a mover esos bloqueos y empezamos ya a mirar bien claro todo lo que Él tiene para nosotros. Pues ¿saben qué? No me divorcié. ¿Y saben qué? Me casé en la iglesia católica y mi esposo se convirtió en católico porque Él no lo era. Entonces, vean, Dios quiere que perdonemos no importa qué, qué tanto daño nos hayan hecho. Y aunque estemos heridos y estemos llorando y sufriendo, tenemos que decir, Señor, yo lo perdono, yo la perdono, porque eso es lo que tú quieres. Señor, dame la gracia. Porque cuando uno carga ese enojo, es, es tu corazón el que, el de uno que está roto. Por ejemplo, yo una vez fui a, a, la, a la escuela a dejar a mi niño a la escuela y después de que lo dejo me quedo rezando el rosario, que a mí me encanta rezar el rosario. Y cuando estoy rezando el rosario tengo una visión. Y en la visión me miro yo como bien arreglada, me miro yo con ropa de, de frío, porque era época de frío, pero en la realidad yo estaba con sandalias y estaba fría, porque mi carro era frío, no tenía este heater. Entonces, este, cuando se me quitó la visión, digo, ¿qué es eso, señor, qué es eso? Pero me regresó el enojo que yo sentía por mi esposo, que no me había comprado una chaqueta, que no me había compuesto el carro. Y voy manejando y con ganas de ir a pelear con mi esposo. Pero Dios no quiere que tengas eso. Cuando se te regresas, porque todavía no has sanado, ya has perdonaste, pero no has sanado por completo. Dios quiere que estés completamente sana. Entonces voy manejando y empiezo a llorar. Le digo, Dios, yo no quiero ir a pelear con mi esposo. Si yo a lo perdoné, le digo, yo ya lo perdoné, Señor, de veras que ya lo perdoné. Y voy manejando y llorando y llorando y voy diciendo, con las llagas de Jesús yo soy sanada. Y voy diciendo, con las llagas de Jesús yo soy sanada. Con las llagas de Jesús yo soy sanada. Y cada vez que iba diciendo así, me iba calmando. En eso es bien calidad cuando uno tiene visiones, porque aunque iba manejando, puedo mirar qué es lo que Dios me quiere enseñar. Y estaba viendo yo que está mi corazón y miro a Jesús, y en mi corazón había una grieta. Y en esa grieta miro que viene Jesús con una aguja, un hilo, y empieza a coserlo, y lo remienda. Después de que lo termina de remendar, queda completamente sano. Y ¿saben qué? Se me pasó ese enojo que le traía a mi esposo. Llego a la casa y ya cariñosa, como que si nada haya pasado. Entonces vean, hermanos y hermanas en Cristo, si ustedes están siendo tentados a estar enojados con alguien, aunque ustedes ya lo perdonaron, su corazón tal vez no ha sido completamente sanado. Dios quiere que esté completamente sanado y hoy vamos a orar para que esté completamente sanado. ¿Me quieres ayudar a, a orar? ¿Me quieres ayudar a orar? Ah, uh, sí. Sí, bueno, vamos a, a pedir para que Dios... Sane los corazones de todos aquellos que estén con falta de perdón, para que podamos perdonar a todos los que nos ha hecho daño. Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor te pedimos, Señor, en este día, Señor. Así como dices tú en la primera lectura, Padre, que cosas abominables son el rencor y la cólera, Señor. Sin embargo, tú sabes, Señor, que somos frágiles, Señor. Que somos frágiles Señor que nos podemos romper Señor y tú en tus palabras dices que, que el pecador se aferra a ella Señor y sí Señor efectivamente Señor nosotros como como humanos Señor como personas Señor frágiles Señor nos aferramos Señor a lo que algún día Señor nos hizo daño Señor a lo que algún día Señor el amor que no nos dieron nuestros padres, el amor, Señor, que no nos dieron nuestros, nuestros hermanos, el respeto que no nos dieron nuestros hermanos. Todo eso, Señor, nos duele, Señor. Todo eso, Señor, son heridas, Señor, que venimos cargando, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en este día, Señor, con esta palabra, Señor, que tú nos das, Señor, que nos mandes, Señor y que nos des misericordia y que nos des el don del amor Señor así como, como le diste Señor el don del amor el don del amor y del perdón a nuestra Santa hasta, a nuestra, hasta a nuestra Madre María Señor que viendo bien todo un tiempo desde que el Espíritu Santo se posó en ella Señor fue perseguida, fue perseguida, nuestro Padre Jesús fue perseguido y cuando más Señor cuando nuestra madre María miró, miró a nuestro Padre celestial clavado en la cruz. Ella no tuvo el rencor, ella no tuvo el rencor ni, ni dijo ninguna palabra, sino dijo, dijo su palabra que, que dijo aquí está la esclava, Señor. Esa esclava que cayó, que no dijo nada, que no maldijo, a todos los que los que lo, lo golpeaban, a todos los que lo bofeteaban a todos, lo que, todos los que lo trajaban, nuestra Madre María se quedó callada porque sabía, sabía bien de dónde venía de esa unción del Espíritu Santo sobre el perdón. Y te pedimos, Señor, pues que nos des el don del perdón, el don del amor para seguir adelante, Señor, en este camino, Señor. Y te pedimos que sigas intercediendo, Mamita María, para, para nuestras familias para las familias en las parroquias, para las familias en la, casa, en, la, en la casa doméstica, en la iglesia doméstica, para que podamos seguir guiando a nuestros hijos, a nuestros hijos, a nuestra familia en el, en, el, en, el, en el amor, porque no hay nada más perfecto que el amor para seguir adelante, porque de esa manera no podemos, de esa manera, caminando en el amor, caminaremos con Dios. Para que, no, para, que sigamos, para que sigamos adelante perseverando en este camino y, y como <coughs> hay muchos ataques en, 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 en nuestras vidas verdad ya sean interiores y exteriores entonces también dios nos pide que, que si estamos cansados que si estamos agobiados pues descansemos en él Pidamos a Él, clamamos, clamémosle a Él para que seamos ligeros, para que estemos ligeros con un corazón humilde, principalmente humilde. Si vienen y me ofenden, gloria a Dios. Si ofendo también, que me corrijan, que me corrijan, como dice la palabra, ¿verdad? Que me corrijan con amor. Y si no me corrigen con amor, también recibirlo con amor. Pues le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Queremos pedirle al, al Señor de que a todo aquel que no tenga la gracia de perdonar, que hoy Dios le dé esa gracia de que puedan perdonar a todos aquellos que le han este, hecho algún daño. Este, nos faltan cuatro minutos para terminar. Antes de que termine, les quiero contar una, una pequeña historia también de las que me pasaron. Que una vez este, Dios me da una visión y en esa visión me miro yo dentro del estómago de mi mamá y dentro del estómago de mi mamá, yo estaba bien enferma y me retorcía de dolor. Y Jesús me dice: Perdona a tu mamá. Pero yo no sabía de qué tenía que perdonarla. Yo estaba en el estómago de mi mamá. Y me dice: Jesús, perdona a tu mamá. Y yo le digo: Pero Señor, yo quiero yo quiero saber qué es lo que está pasando. En eso, este tanto que le insisto que viene Jesús y me lo quiere decir. Y cuando me lo quiere decir, él se pone enfrente de este, él, se me pone bien cerca para decirme qué es. En eso veo que Virgen María se acerca y le dice que no es tiempo. Entonces, él se hace para atrás y ahora él me grita y me dice, "Perdona a tu mamá, no importa lo que te haya hecho." Y eso es lo que yo te estoy diciendo hoy, perdona a tu mamá y a tu papá, no importa lo que te hayan hecho. Y luego este cuando empiezo a decir, "Perdona a mi mamá, perdona a mi mamá, perdona a mi papá." Cuando empiezo a decir eso, Veo que el bebé se va calmando, 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 hasta queda en completa paz. Y luego yo le digo, Señor, ¿qué es esto? Y Jesús me dice, cuando estabas en el vientre de tu madre, no tenías confianza en Dios, pero hoy quedas en confianza en Dios. Y así te digo a ti hoy, hermano, pido en el nombre de Jesucristo que cualquier trauma, cualquier falta de perdón que traigas desde el estómago de tu mamá, que hoy quedes completamente perdonado y que quedes completamente liberado para la gloria de Dios. Y queremos pedir a Diosito que me los bendiga, que me los guíe. Nos quedan dos minutos para terminar. Recuérdense de que cada domingo a la una empieza su programa en vivo. Pueden checar luego más tarde en, el, uh, en Facebook, que lo pongo en Facebook o lo voy a poner en YouTube. Quiero agradecerle a ustedes, ustedes por estar acá con nosotros. Quiero agradecerle a mi hermano Héctor que está aquí ayudando en controles y, y hoy estuvo trabajando allá enfrente para que probara. Solo que disculpas, que todavía estamos aprendiendo, nos falta aprender un poco más. Que Dios me los visite. Amen. Amén. Amén. Amén.